En la comuna de Los Vilos, en el valle de Quilimarí, se encuentra ubicada la hacienda Los Cóndores, propiedad de la familia Giangrandi, productores de aceite de oliva, quienes año tras año celebran la fiesta de la Sagra de la Oliva, que convoca a cientos de personas de todo Chile que llegan a esta celebración, donde comienza la producción 2012 con la primera botella de este reconocido aceite. Para la versión 2012 asistieron diversas autoridades, como el intendente Sergio Gaona, el senador Gonzalo Uriarte, el diputado Mario Bertolino y la directora regional de Sernatur, Adriana Peñafiel, quienes propusieron instaurar esta celebración como fiesta tradicional turística de la región de Coquimbo y establecerla dentro del circuito de atractivos turísticos que posee la región. Tenemos aquí dos elementos. Primero, sentir que la diversificación productiva de la región avanza, no solo minería, no solo agricultura, sino que además agroindustria. Y el aceite de oliva es un producto que es muy típico en nuestra zona, que tenemos muy buenas producciones, y este Valle del Quilimarí produce un aceite de oliva excepcional y que es de exportación. Y por otra parte, esta fiesta de la Sagra, que es la fiesta donde se produce la primera producción de aceite de oliva, el primer chorro de aceite de oliva que sale de las máquinas aquí, también es un atractivo turístico. Esta propuesta se dio durante la tercera versión del evento en la provincia del Choapa, que celebra la primera producción anual del famoso aceite de oliva y que, según sus productores, es cotizado en mercados como el norteamericano y el asiático. Mira, es una fiesta sagrada, porque la sagra significa en el latín sacrum, que viene de una cosecha sagrada. Es una maravillosa experiencia, como la vendimia, pero de la oliva, donde sale la primera parte, la primera molienda de las primeras aceitunas cosechadas y parte el primer chorro de aceite de oliva, como lo hemos podido apreciar, que es absolutamente orgánico, además en este caso, porque esto es una producción orgánica, y donde se celebra un encuentro. El intendente Gaona a su vez destacó la organización de esta fiesta, señalando que es una muestra de diversificación productiva, resaltando, de acuerdo a lo señalado por Augusto Giangrandi, que esta empresa produce cerca de 50.000 litros anuales de aceite, además de vinagre y aceto, dirigido especialmente al mercado gourmet internacional. El intendente de Coquimbo, Sergio Gaona, destacó en el 85º aniversario de Carabineros de Chile el importante trabajo que ha realizado la institución policial con el gobierno regional en la lucha por combatir la delincuencia, como asimismo felicitó a los uniformados en la ceremonia cívico-militar que se realizó en la Plaza de Armas de La Serena. Junto con ello, destacó que Carabineros es una institución muy querida por la comunidad, por lo que la obligación de los efectivos a nivel local es mantener el nivel de aprecio y reconocimiento que tienen ante la ciudadanía por todo lo que han aportado históricamente y que seguramente lo seguirán haciendo en lo que es su principal misión: orden y patria a todos los chilenos. Porque efectivamente un país, para crecer y desarrollarse, necesita tener el resguardo correspondiente, la tranquilidad de la población, y eso es lo que ha hecho Carabineros durante tantos años. Así es que en esta oportunidad me sumo a las felicitaciones para esta gran fuerza policial que tenemos en Chile. En tanto, el general de la Cuarta Zona Policial, Jorge Fernández, agradeció las demostraciones de afecto y cariño por parte de la comunidad en este nuevo aniversario y se comprometió a redoblar el esfuerzo en la labor realizada. Me siento tremendamente orgulloso de formar parte de esta institución, una institución que ha sido construida no solamente por los carabineros, sino, como lo dije en mi discurso, por la gran cantidad de ciudadanos que en distintos rincones de este país siempre le tendieron la mano a Carabineros y siempre le han tendido la mano a Carabineros. Durante la jornada, el intendente Gaona, junto a otras autoridades, se dirigieron a la Prefectura Policial de La Serena para entregar el saludo protocolar al general Fernández, donde entregaron presentes y desearon el mejor de los éxitos en su labor de brindar seguridad a los ciudadanos y continuar la batalla contra la delincuencia. Una institución como Carabineros de Chile, una institución que está encargada de mantener el orden público, prevenir el delito,
recibe todo el apoyo de una ciudadanía, obviamente se producen estos actos, estos testimonios, este afecto que el día de hoy hemos sentido nosotros los carabineros. Posteriormente participó en el Tedeum que se realizó en la Catedral de La Serena, que fue precedida por el arzobispo Monseñor Manuel Donoso, para luego encabezar en la Plaza de Armas el tradicional desfile cívico-militar, que contó con gran presencia de espectadores que observaron entre las novedades el nuevo helicóptero con que cuenta la prefectura y que se lució en este desfile. Durante los últimos 10 años se ha registrado una disminución en la población de lenguados en la zona norte del país. A causa de esta disminución, una iniciativa financiada por el gobierno regional y Corfo a través de Fondo de Innovación para la Competitividad han permitido desarrollar un programa inédito en la Bahía de Tongoy, que consiste en la producción artificial de juveniles de lenguado para luego ser liberados al ambiente para su desarrollo hasta las tallas de extracción. El objetivo es lograr aumentar las capturas de este recurso y de la misma manera los ingresos de los pescadores artesanales. Esta es la segunda etapa del proyecto y próximamente se sembrarán otros ejemplares hasta llegar a 70.000 lenguados, que es la capacidad del programa. El intendente Sergio Gaona explicó que en total fueron 410 millones de pesos del GORE administrados por Corfo y 140 millones de Fundación Chile y pescadores artesanales. Estamos aquí ante la presencia del buen resultado de un proyecto de innovación y de los fondos FIC, de los Fondos para la Innovación y la Competitividad, donde hubo una asociación entre Fundación Chile y también los pescadores artesanales. Ello ha ido permitiendo, por ejemplo, que en este minuto estemos haciendo un repoblamiento de la bahía de Tongoy con juveniles de lenguado. ¿Para qué? Para que precisamente puedan tener mayor volumen de especies aquí, de esa especie aquí en la bahía de Tongoy, los propios pescadores artesanales. En la bahía de Tongoy, el proyecto tiene una duración de 3 años para reproducir la especie. Los lenguados producidos pesan entre 10 y 20 gramos en un ambiente controlado, en estanques de fibra de vidrio, y es preciso acondicionarlos antes de liberarlos, según explicó Antonio Vélez, director del proyecto. Los lenguaditos producidos, 70.000 juveniles de 10 a 20 gramos, son peces que han pasado sus 3 a 4 meses de edad en condiciones controladas, de ambiente controlado. Esto es con agua de mar filtrada, dentro de tanques de plástico o de fibra de vidrio. Por lo tanto, estos peces no conocen, punto uno, el mar, digamos, no conocen tampoco la arena, y es preciso acondicionarlos a esta condición salvaje antes de liberarlos. Quienes se mostraron enormemente agradecidos por este proyecto son los pescadores artesanales, quienes recibirán finalmente los lenguados cuando estén en su etapa de desarrollo, para poder ser extraídos y comercializados. Nosotros somos hace 20 años acuicultores en Ostiones, queremos ser piscicultores también, por ahí va el tema. Es mucho mejor echarle al mar que quitarle. O sea, lo que hoy día se hizo, este repoblamiento de lenguado, no nos va a permitir muchas cosas, pero sí va marcando hitos. Con la presencia de diversas autoridades encabezadas por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y el intendente de la región de Coquimbo, Sergio Gaona, fue inaugurada la remodelación de la moderna Plaza de Armas de la capital de la provincia del Choapa. La obra alcanza una inversión de 1.078.921.621 pesos. El gobierno regional financió la reposición de esta plaza con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, realizando por primera vez en 46 años una modificación profunda en este espacio público. Fue un trabajo conjunto entre el GORE y la Municipalidad de Illapel, quien también resaltó el trabajo realizado tanto por las autoridades locales como regionales. Fue el senador Gonzalo Uriarte, quien destacó la seriedad con que Illapel se ha tomado el tema del desarrollo comunal. Hay que dejar de lado las diferencias ideológicas, políticas, por legítimas que sean, y ponerse una sola camiseta, la de la comuna. Por eso estamos acá apoyando este tipo de obras y vamos a seguir trabajando con el gobierno regional y los gobiernos locales. La remodelación de la obra contempla cambios en una superficie de 9.593 metros cuadrados, incluyendo las aceras y césped de las calles Valdivieso y O'Higgins. Además, un paseo cívico frente a la calle Constitución y un paseo de ceremonias y rituales en calle Valdivieso. También cuenta con una explanada central arbolada, compuesta por 120 árboles y arbustos.
Al centro estará la nueva fuente de agua que volverá a dar sitio a la fuente de fierro fundido con chorros de agua impulsados por un moderno sistema de bombeo. Era una de las principales necesidades del Hospital de Vicuña. El sistema de calefacción mostraba deficiencias desde hace años. Sin embargo, tras un compromiso del gobierno regional, se acordó reemplazarlo antes del invierno de este año. Más de 54 millones de pesos fueron invertidos para instalar dos calderas de agua caliente, sus accesorios, instalación e incluso para capacitar al personal. Remodelación que fue inaugurada por el intendente Sergio Gaona, el director de Servicio de Salud Héctor Andrade y el alcalde de Vicuña, Fernando Guamán. ¿Qué hemos hecho en esta oportunidad? Se ha reemplazado completamente todo el sistema eléctrico. Esto significa tener un grupo generador nuevo. Hoy día el Hospital de Vicuña, independiente de lo que pase con el suministro eléctrico, incluso en todo el país, va a poder funcionar sin ningún inconveniente con el refuerzo que tenemos con este grupo electrógeno. Según el Servicio de Salud, esto considera la instalación de un equipo electrógeno que garantizará el funcionamiento del recinto en situaciones de corte de electricidad y el mejoramiento de las conexiones eléctricas. La inversión es de más de 500 millones de pesos en el equipo electrógeno, calderas, etc. Faltaría, en un monto similar, lo que son las salas de enfermedades agudas, salas de urgencia. En total, 1.000 millones de pesos en 2 años para este hospital. Las ciudades de Arica, Calama, Copiapó, La Serena, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso recibirán el 2013 la quinta versión en Sudamérica del Rally Dakar, Perú-Argentina-Chile, que se efectuará entre el 5 y 20 de enero del próximo año, que tendrá por primera vez la largada en Lima y la meta en Santiago. La información fue entregada por el director de Dakar, Etienne Lavigné, en el Salón Huelén del Castillo Hidalgo, ubicado en la cumbre del Cerro Santa Lucía, donde también estuvo presente el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, y el intendente de la región de Coquimbo, Sergio Gaona. Según Etienne Lavigné, presidente del Rally Dakar, los competidores cruzarán Perú, Argentina y Chile. La largada será en Lima el 5 de enero del próximo año, para terminar el 20 del mismo mes en Santiago. Podemos esperar un nivel de organización muy alto y tenemos igualmente el apoyo del gobierno chileno para ayudarnos a organizar un evento de alta calidad. Una fiesta total, y pienso que será un éxito, y un éxito popular muy, muy famoso en la próxima edición. Si bien es el quinto año que esta carrera vuelve a Chile, es la segunda vez que pasará por la región de Coquimbo desde el año 2010. El recorrido cruzará la región de punta a punta el 18 de enero. Y cerca de 150.000 personas podrán verlo. Noticia importante para el turismo y toda la gente que disfruta de este evento. Toda la región de punta a punta, el 18 de enero la vamos a tener en la región de Coquimbo. Cerca de 150.000 personas van a poder ver a lo largo de todo este recorrido esta gran carrera. Así que es una muy buena noticia para la región de Coquimbo, para el turismo, para toda la gente de la región. Así que felices de este Dakar 2013 que pasa por nuestra región. La autoridad regional enfatizó que, tal como la vez anterior, dispondrán de todos los equipos para garantizar la seguridad, carreteras y también el medio ambiente. Por su parte, el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, indicó que probablemente será la versión que más se acerque a la gente, pues pasará por 6 ciudades y sin duda permitirá a muchas personas disfrutar del evento. 6 ciudades por las cuales va a atravesar el Dakar, más una llegada en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, sin duda va a permitir a muchísimos millones de personas, mucha gente, acercarse, disfrutar y poder sentir realmente la emoción de esta prueba. La organización del rally explicó que en materia de seguridad habrán unas 5.000 personas colaborando y catalogó de un éxito la versión pasada del Rally Dakar año 2012. Que las comunas de La Serena y Coquimbo sean subsede de los 2 torneos internacionales que se proyectan en el país es el propósito de las reuniones realizadas por una delegación regional que encabezó el intendente Sergio Gaona y que en Santiago presentaron oficialmente la postulación ante el directorio de la ANFP presidido por Sergio Jadue.
El timonel de la ANFP manifestó que la región de Coquimbo tiene los méritos suficientes para ser sede de la Copa América 2015 y tiene ventajas comparativas sobre el resto de las regiones, y la conformación de un comité organizador local le entrega mayor fuerza a la postulación. Esto es lo que hace y ve unido el fútbol chileno. Mientras algunos quieren tomar distancia o separar, digamos, las aguas dentro de nuestro fútbol o conflictos que puedan tener dentro de nuestro fútbol, esto es lo que realmente hace muy importante, tener al alcalde de La Serena, al alcalde de Coquimbo, el presidente de La Serena, el presidente de Coquimbo, el intendente de la cuarta región, en conjunto viniendo a hacer una postulación, es un tema lógicamente que habla de unidad, y es la unidad que nosotros queremos que se instaure en nuestro fútbol, en todo nuestro estamento. Para el intendente Gaona existe un completo apoyo por parte del gobierno regional. Quedó demostrado con la entrega en recursos que se realizó con la remodelación del estadio de La Serena. Para que las comunas pudieran realizar sus postulaciones, se está rediseñando el aforo del Estadio de La Portada, para que puedan ser de 18.000 personas y cuente con la capacidad exigida para albergar torneos de esta magnitud. Quien también mostró su interés por ser sede de los torneos fue el alcalde de La Serena, manifestando que le interesa que tanto la Copa América como el Mundial Juvenil se descentralicen y que las regiones como la nuestra tengan opciones reales de mostrarse y organizar eventos de categoría. Le hemos pedido al presidente que considere nuestra postulación. Sabemos objetivamente que es determinante la opinión de este organismo. Por lo tanto, esperamos que, dadas las condiciones de ambas comunas y particularmente de la región en su conjunto, podemos ser una magnífica sede que puede llenar de prestigio al país. La comitiva se conformó con la presencia de los alcaldes de las comunas que postulan, Raúl Saldívar y el concejal Jorge Hurtado por La Serena y Óscar Pereira por el puerto de Coquimbo. Además de la presencia de los presidentes de los equipos Deportes La Serena, Mauricio Peire Blanque, y Coquimbo Unido, Fernando Sánchez. Una de las primeras gestiones para potenciar la región hacia el certamen internacional fue un encuentro con el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick. Por Dios que están haciendo bien las cosas en la cuarta región. Cuando llegan aquí al Palacio de la Moneda, una delegación como la que nos ha visitado, donde viene el intendente, los alcaldes de ambas ciudades, los parlamentarios de ambas ciudades, los presidentes de los clubes deportivos, los concejales. Así es como se debe actuar y luchar cuando una región está muy unida para poder lograr cosas importantes.